26 minutos de la noche, iniciemos la información del tránsito y la movilidad con el intrépido don Nicolás Romero, porque comenzó ya, señor, el puente de San Pedro y San Pablo. ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo está la movilidad? ¿Cómo rueda la movilidad a esta hora? Jonathan, ¿qué tal? Nuevamente buenas noches para usted y para todos los que nos ven hasta ahora en City Noticias de las 8. Los saludo en directo desde la calle 13 a la altura de la avenida Boyacá. Estamos monitoreando el tráfico en esta salida masiva de viajeros y quiero que vean cómo se comporta a esta hora la avenida Boyacá, sentido norte-sur. Todos estos conductores que están tratando de salir a pasar este puente festivo. Dicen las autoridades que es el tercer puente festivo más circulado del año. Ya lo ven ustedes, gran flujo vehicular aquí sobre la avenida Boyacá a la altura de la calle 13, una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora en este importantísimo corredor vial que conduce hacia los Llanos Orientales. Muchas personas van a pasar esas ferias y fiestas allí en Villavicencio y todos estos municipios aledaños, allí a esa bella parte de la capital del país, más bien. Miren cómo se comporta la avenida Boyacá. Recordemos que esa avenida Boyacá, a la altura de la Primero de Mayo, tiene varios cierres y es por eso que quizá desde este punto ya se empieza a notar denso el tráfico. Y rápidamente quiero que vean también cómo se comporta la calle 13, otro importante corredor de salida, este más bien en salida oriente-occidente, todos esos viajeros que van a los municipios aledaños como Madrid, Funza, Mosquera, y la calle 13 que muestra un comportamiento aceptable. Hay que decir que hace algunos minutos sí se presentaba algo de represamiento justamente en este punto donde nosotros nos encontramos, sin embargo empieza a fluir el tráfico. Recordemos también que la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 13, algunos buses empiezan a detener y generar algo de congestión vehicular. Ven ustedes ahora la avenida Boyacá al otro lado y miren ustedes ya cómo se empieza a congestionar todo este importantísimo corredor vial, y es que serán miles de viajeros los que saldrán en este puente festivo. Ya saben ustedes las recomendaciones. La recomendación más importante: pásela bien, disfrute, pero no mezcle el alcohol con la gasolina. Si va a tomar, deje las llaves guardadas. En el siguiente informe le vamos a contar todos los detalles de lo que será este plan éxodo para este puente festivo. Más de 692.000 vehículos van a salir de Bogotá para este puente festivo de San Pedro y San Pablo, uno de los de mayor movilización en el año. Recordemos que tenemos el lunes 3 de julio, pico y placa regional. La medida aplica por corredor, tanto a viajeros como a residentes en las zonas. Y recordemos todos, de 12 del mediodía a 4 de la tarde entran las placas pares, de 4 a 8 entran las placas impares. Habilitaremos nuestro reversible del corredor de la carrera séptima y estaremos haciendo monitoreo constante de todos los corredores para que ustedes puedan tener un muy buen ingreso a Bogotá. Con el fin de mitigar la siniestralidad en las vías del país, el Ministerio de Transporte pondrá en marcha un plan en pro de salvaguardar la vida de los viajeros en los corredores del país, en los que se presentan la mayor cantidad de siniestros viales. Invitamos a los colombianos a que la vía no te quite la vida en este puente de San Pedro. El año pasado, 130 personas fallecieron en siniestros viales. No queremos repetir escenas de dolor en estas vacaciones. Disfruta nuestra geografía, acata las señales de tránsito, respeta los límites de la velocidad, acoge las recomendaciones de nuestras autoridades y disfruta de nuestro país con seguridad vial en estas vacaciones. La Policía de Tránsito desplegará sus unidades en los ingresos y salidas de la ciudad, buscando mejorar tanto la seguridad vial como el tráfico. Recomendarles, uno, planear los viajes con tiempo; dos, hacer una revisión previa a iniciar la marcha de los vehículos que tenga que ver con la verificación del estado de los líquidos, los neumáticos, tener la documentación en regla, el equipo de emergencia, verificarlo y tenerlo al día. Por favor, no exceder los límites de velocidad, tanto en la ciudad como en los corredores viales de ingreso y de salida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.